vaina dusma cum la estaba mango. Hoy estamos en la comunidad de Guapapar, a 50 minutos de la ciudad de Pipi, una de las comunidades más afectadas por el huracán, los huracanes Eta y Iota. Y estamos arrancando con una capacitación a docentes de las comunidades de Caratá y Guababar sobre espacios amigables y los espacios temporales de aprendizaje. En estos mismos momentos los maestros están conversando sobre cuáles son las características que deben tener estos espacios amigables y estos espacios temporales de aprendizaje. Su mayor preocupación es cómo hacen para poder atender a todos los niños de la comunidad en una carpa como esta, que apenas da para 40 niños. Los maestros van a concluir de que en momentos de emergencia el currículum no se desarrolla de la manera normal, sino que se priorizan contenidos y las jornadas escolares son más cortas, de manera que los niños puedan ir rotando en la carpa. Se estima pues que por lo menos 2 horas de estudio por cada grupo escolar es suficiente, y eso implica que a lo largo del día podemos tener hasta 4 grupos, ¿verdad?, de 40 niños, y estamos haciendo un total de 160 niños por carpa.